De hacer esos maridajes, ¿no? Digo, particularmente en los casos en los cuales se nota mucho un cineasta que se basó, que se apoyó en soportes literarios, y bueno, pues en este marco, ¿no?, donde tenemos tantos libros a nuestro alrededor, tantos lectores, tanto bibliófilo consumado, pues creo que era más que justo y necesario, ¿no? Además, pues bueno, Luis Buñuel es y seguirá siendo uno de nuestros grandes cineastas, y bueno, poder hacer el maridaje, pues creo que funcionó bien. Retratada en este libro, cualquier semejanza es fruto de coincidencias y del azar objetivo que puede siempre intervenir. Bueno, El filósofo de Clara es un libro que es una obra de teatro, es un encuentro entre dos pensadores que han sido amigos toda su vida y han sido también un poco enemigos, y se enfrentan por última vez y se dicen todo lo que se tienen que decir. Como pasa con esas amistades donde hay muchas cosas que se han vivido juntos, problemas, rivalidades y también afectos, y todo eso aflora. Por ser filósofos, ellos creen que son muy racionales, muy cerebrales, muy inteligentes, pero son también muy emocionales. Entonces, El filósofo de Clara es una puesta en escena de la razón, pero también y sobre todo de la emoción. Que viene haciendo hace muchos años. Alejandro Campos es un saxofonista ya de muchos años en el jazz. Él fue fundador de Zac Bell junto a Eugenio Toussaint y Viva Fidel y varias bandas de los finales de 70s, 80s. Sigue tocando hasta hoy y tiene un disco solista, muchos discos como acompañante, y un disco que se llama Caminata Nocturna del 2001. Y bueno, es un poco la música que él viene generando hace muchos años. Pasarse de la raya es una serie de cuentos donde los personajes que se parecen a uno, porque son gente común y corriente, dan un paso más allá y su vida se vuelve o tiene la oportunidad de volverse otra. Ya sea que se sube una reportera a un barco que tiene azúcar y quiere hacer el reportaje más maravilloso y rompe una consigna, que las mujeres no se suben a los barcos, por ejemplo. Una mujer espía el diario de un cazador y ya no puede desprenderse de la fascinación, de la pasión de alguien por la cacería. Alguien quiere buscar a una madre que lo abandonó y llega a la ciudad de Nueva York, la encuentra en una cafetería y pasa algo que no les quiero contar. Thank you.
Barajas es uno de los personajes fundamentales en lo que es la ciencia moderna en México. Y este libro, pues, es un homenaje a eso, de parte de los matemáticos, ¿no? Es una compilación de artículos y trabajitos sobre Barajas, y también una compilación de cosas de Barajas. Y además un video con grabaciones de discursos de Barajas. Entonces, en la Feria del Libro queda perfecto, pues es un libro que hace honor a la historia y empieza a ser la historia de la ciencia mexicana. Como lo describe el diccionario Barajas, el lenguaje es un fenómeno milagroso y misterioso. Es una auténtica transmisión del pensamiento. Por eso él decía que nuestro lenguaje en todas sus facetas, oral, escrito, debía de ser correcto, porque era, realmente estamos transmitiendo nuestros pensamientos. Darle este espacio también, este espacio entre libros, entre mucha gente, en la ciudad de los tumultos que Carlos quiso tanto, y pues era importante darle este espacio a él. El INA lo quiso. El taller del libro, nuestros compañeros, los que fuimos compañeros de trabajo de Carlos, teníamos ganas de hacer esto. Teníamos ganas de despedirnos, teníamos ganas de darle un espacio para platicar de él. ¿Qué?